gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en otro video del Warzone Mobilito. Así es, amiguitos míos, el día de hoy hay noticias de Warzone Mobile, ya que pues estos compadres se han puesto muy platicadores, muy periquillos ahí en sus redes sociales, en concreto en Twitter, y han respondido muchas preguntas que la comunidad les han hecho acerca pues obviamente del estreno de su juegazo, y aquí se las vamos a comentar. Por lo tanto, solamente antes de pasar con estos chismesazos, recordad lo de siempre. No olviden dejar su like y su comentario, ya que eso ayuda bastante a que el video se posicione. Y si ustedes son nuevos, tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones para que absolutamente siempre estén enterados de todas estas noticiones y videos de Caquiña. Y ahora sí, con esta intro cortita y sin más spamazo, vamos a comenzar. Warzone Mobile responde sobre cuándo será lanzado su jueguito a más países. Hablaron también de la optimización y celulares chafones. Igualmente de si Warzone Mobile podrá jugarse con controles o mandos, como ustedes le llamen. Y sobre la relación que tendrán con COD Mobile. Así es, amiguitos míos, el día de hoy estos compadres han hecho una pequeña publicación en Twitter. Y mediante esta publicación la comunidad le ha hecho bastante preguntas y ellos han respondido una que otra, y las más interesantes son las que les acabo de comentar, y les vamos a explicar pues detalladamente qué es lo que han respondido en cada una de ellas. Así que comencemos, amiguitos míos, con una de las cosas que seguramente a ustedes les forma más dudas, y es cuando Warzone Mobile estará disponible en más países o en tu país, si es del país en el que me estés escuchando. Y es que, como ustedes bien saben, Warzone Mobile actualmente se encuentra disponible solo en Australia. Si tú eres de ese país, puedes entrar a la App Store o a la Google Play, ya sea que tengas Android o iOS, y puedes descargarlo sin problema alguno. Puedes entrar a partidas, subir de nivel, etcétera, etcétera, e incluso puedes hacer compras. Y lo que se sabía es que a comienzos de este año 2023, este lanzamiento regional que ellos solo tienen para Australia, se iba a estar ampliando a otros países. Según algunos data miners, esos otros países serían Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, países como México, que estamos muy cerca de ellos, utilizando VPN nos sería más fácil entrar a las partidas. Así que una de las preguntas que más se les ha repetido en esta publicación es esa: ¿cuándo estará disponible Warzone Mobile en su lanzamiento limitado en más regiones? Y la respuesta que ellos han dado respecto a todas estas preguntas es que básicamente todavía no nos pueden decir nada. Sin embargo, muy pronto, y pues ellos recalcan la palabra muy pronto, nos estarán dando información de cuándo se estaría ampliando este lanzamiento limitado. Por otra parte, una de las preguntas que más se ha repetido en esas publicaciones que les hacen a ellos es acerca de la optimización, de que pues básicamente si realmente están trabajando en que en Warzone Mobile esté bien optimizado, y de que no solamente funcione en dispositivos de gama alta ultra carísimos, sino también en dispositivos más del pueblo, más de gama media o incluso gama baja. Y ellos, ante todas esas preguntas sobre la optimización, han mencionado que de hecho en la próxima gran actualización de Warzone Mobile, que es también donde se prevé que se amplíen las regiones de lanzamiento limitado que les acabo de comentar, ahí también se estará trabajando mucho en la optimización. Por lo tanto, después de esa gran actualización, no solamente se ampliaría las regiones, sino que también Warzone Mobile estaría funcionando de mejor manera en muchos dispositivos, ya que pues sí, es en lo que más están enfocando ellos, en la optimización. Y relacionado con eso, una persona les ha preguntado que si básicamente los dispositivos de gama baja podrán correr Warzone Mobile en este lanzamiento limitado. Y ojo con eso, porque está refiriéndose al lanzamiento limitado y no al lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial, pues ese estará mucho mejor
optimizado porque ya será el producto final de Warzone Mobile. Por otro lado, el lanzamiento limitado viene siendo como una especie de beta, como la que actualmente tenemos en Australia, que se ve bastante fea y que aparte está mal optimizada. Así que bueno, ante esto, los del Warzone le han contestado que pues solamente la optimización y la compatibilidad son su mayor meta, es en lo que más están enfocando para trabajar y para que solamente muchos celulares puedan correr Warzone Mobile. Sin embargo, no tienen una respuesta sobre dispositivos de gama baja podrán correr el lanzamiento limitado. Por lo tanto, si ustedes tienen un dispositivo gama baja, hasta el momento los de Warzone no cierran las posibilidades de que su dispositivo pueda correr el juego. Sin embargo, tampoco lo están confirmando que sí lo vaya a poder correr. Yo creo que ellos están haciendo su mayor esfuerzo en optimizar esta madre. Y si al final logran hacer que dispositivos gama baja puedan correr Warzone Mobile, pues lo anunciarán. Pero mientras no logren hacer eso, no lo quieren anunciar para que solamente no se ilusionen a lo güey. Si a mí me lo preguntan, yo dudo mucho que dispositivos gama baja lleguen a correr a Warzone Mobile. Otra pregunta también bastante interesante y que creo que a muchos les va a molestar es la siguiente, en la cual un güey pregunta, ¿algún plan para la compatibilidad con gamepads genéricos? Y es que bueno, no sé si ustedes sepan, pero actualmente, pese a que aún estamos en beta, Warzone Mobile sí es compatible con mandos, con controles. Entonces tú puedes conectar tu control y jugar con tu control. Sin embargo, este güey se refiere más que nada a gamepads genéricos, porque hasta el momento los gameplays que han salido jugando a Warzone Mobile con mando, pues son con controles recientes, como por ejemplo el de la Play 5. Y pues básicamente los de Warzone han respondido que igualmente cuando ya estén cerca del lanzamiento oficial tendrán una respuesta acerca de esto, ya que ahorita no se están enfocando en optimizar controles genéricos, porque su mayor enfoque es la optimización y compatibilidad con la mayor parte de celulares que ellos puedan. Así que básicamente ahorita no están trabajando en que un gamepad pueda correr Warzone Mobile, sino más que nada en los celulares, que esté bien optimizado. Pero tampoco cierran la posibilidad, y cuando ya estemos cerca del lanzamiento oficial, ellos dirán si sí podrá correr Warzone Mobile mediante mandos genéricos o solamente mediante mandos pues de buenas especificaciones. Y por último, también les han preguntado que cuál será su relación con el COD Mobilito, ya que como ustedes saben, Warzone Mobile y Warzone 2.0 y Modern Warfare 2 del 2022 estarán conectados en algunas cosas, como por ejemplo el pase de batalla, la lista de amigos, el nivel de las armas, etcétera, etcétera. Así que les han preguntado si algo así existiría con COD Mobile, que también esté vinculado, y la respuesta es un rotundo no. Ellos han dicho que COD Mobile y Warzone Mobile están 100% destinados a estar separados. Así que bueno, amito mío, básicamente eso es todo. Son las preguntas más importantes que ellos han respondido. Dejen su opinión acerca de todos estos temas en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha agua. Adiós.